La séptima cuestión clave para interpretar el Quijote es la que tiene que ver con la locura del protagonista. La idea y el concepto de locura son absolutamente claves en la interpretación del Quijote. Y lo primero que hay que advertir es que la locura, como la literatura misma, siempre es racionalmente muy ambigua. Y subrayo el valor semántico de estas dos palabras. Racionalmente muy ambigua. Es un racionalismo muy ambiguo, el de la locura. Un racionalismo tremendamente ambiguo y que caracteriza completamente la forma de interpretar esta novela. El Quijote tiene como una de sus propiedades fundamentales la locura del protagonista. Pero algo que con frecuencia se olvida cuando se estudia o se interpreta el Quijote desde el punto de vista de la locura del protagonista es que la locura en la literatura es siempre una locura de diseño, es siempre una locura de diseño racional, conforme a determinados fines y determinadas orientaciones explicativas e interpretativas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando la locura entra en la literatura no puede ser objeto exclusivamente de interpretación psiquiátrica o psicoanalítica o psicopatológica, sino que, al igual que le ocurre a la tormenta, no puede ser la tormenta interpretada exclusivamente en términos meteorológicos. Es decir, una tormenta en la literatura no tiene una explicación meteorológica, tiene una explicación literaria. Una locura en la literatura no tiene solamente una explicación psicopatológica o psiquiátrica, porque exige una explicación literaria. Por lo tanto, no podemos confundir esto, no podemos confundir a Don Quijote con un paciente que adolece de una psicopatología, como si fuera un paciente común y corriente, porque Don Quijote no es operatorio fuera de la ficción literaria. Por lo tanto, insisto, cuando una tormenta o una locura hacen acto de presencia en una obra literaria, ni la tormenta tiene una explicación exclusivamente meteorológica, sino literaria, ni la locura tiene una explicación exclusivamente psiquiátrica o psicopatológica, porque exigen, tormenta, locura o lo que sea, una explicación literaria. Y como digo, la locura, como la literatura, tienen una y otra explicaciones racionalmente muy ambiguas, son siempre racionalmente muy ambiguas. Ahora bien, aquí consideraremos que la locura es un uso patológico de la razón. La locura en la literatura es un uso patológico de la razón. El loco literario es un loco de diseño, es un loco de diseño literario, y razona, pero razona patológicamente. Razona en unas condiciones patológicamente diferentes a las que puede tener alguien que incluso adolezca de esas mismas patologías, pero en la vida real. La locura en literatura es siempre una locura de diseño, y de diseño literario y de diseño racional. Hay algo importante que tener en cuenta cuando se habla de la locura, y cuando se habla de la locura en medicina, en filosofía y en literatura. Y este hecho importante al que voy a hacer referencia tiene que ver con la historia de la locura y ocupa un capítulo importante incluso en la historia de la medicina. Como todo el mundo sabe, los orígenes del estudio de la locura, los orígenes de las ocupaciones, de las preocupaciones intelectuales sobre la locura se remontan básicamente al mundo griego, al más temprano mundo griego, cuando los enfermos que hoy diríamos padecían, diríamos retrospectivamente, padecerían un daño, un problema psicopatológico, que hoy denominaríamos psicopatológico, psiquiátrico, y en aquel entonces se calificaría de locura, es decir, aquejado de las diosas Manía y Lisa, por ejemplo, que eran las diosas responsables de provocar desenlaces alocados o propios del furor de un loco en los seres humanos. Tenían estas personas, los locos, un tratamiento propio de los sacerdotes de Esculapio, es decir, del dios de la curación, de tal manera que los locos del mundo antiguo, del mundo griego, completamente no iban a los hospitales, ¿no? ni menos de la seguridad social, sino que iban a los templos de Esculapio a purificar allí sus locuras. ¿Por qué? Pues porque se consideraba que la locura tenía una causa metafísica, una explicación metafísica y una curación también metafísica a los dioses de vida. Esta curación, esta explicación. Solamente con la irrupción de los pitagóricos se identifica a la locura como un proceso natural cuyas explicaciones, cuyas causas y cuyos desenlaces son también naturales.
Es decir, que los pitagóricos romperían de alguna manera con esta tradición propia de la curación esculapia, por así decirlo, para considerar que la locura, debido a que tiene causas naturales y que se trata de un proceso natural y fisiológico, debería tener también una curación natural, no necesariamente metafísica, sino natural. Dentro de esta tendencia irrumpe en torno a los siglos V y IV antes de nuestra era, en la isla de Kos, irrumpe Hipócrates. Hipócrates, al que se le considera convencionalmente como el padre de la medicina o el fundador de la medicina, dispone que dentro de la tradición pitagórica la locura efectivamente tiene una causa natural, es una enfermedad natural, fisiológica, y que nada tiene que ver con las causas y con la genealogía demoníaca o metafísica que se le atribuía desde la tradición del dios Esculapio, por así decirlo. De tal manera que estas causas, procesos naturales explicativos de la locura exigirían también un tratamiento, diríamos, naturalista de la locura, materialista de la locura. Pero ocurre que esta tradición, en virtud de la cual se supone que la crasía era la armonía y la discrasía era el conflicto, el problema que podía generar la locura, la discrasía, la desgracia, en definitiva, la desgracia, ¿no?, frente a la armonía o crasía, esta concepción totalmente naturalista se ve interrumpida nada menos que por Platón. Platón es dialécticamente opuesto a Hipócrates en la concepción de la idea de la locura, y Platón vuelve a retrotraer la idea de locura al ámbito de la metafísica. Claro, no deja de ser sorprendente que alguien como Platón, a quien se atribuye nada menos que el origen de la filosofía como disciplina académica, la institucionalización de la filosofía como actividad académica en el hecho de fundar la Academia Platónica, al que se considera como el primer filósofo nato, yo no considero a Platón como el primer filósofo nato, yo considero a Platón como alguien intermedio entre lo que es la filosofía socrática y la filosofía aristotélica, y yo sí que considero a Aristóteles como el fundador de la filosofía. Platón es un precursor, es realmente un precursor. Platón es un escritor y un pensador asistemático. El sistema hay que hacérselo a Platón, no, de hecho no lo tiene. Él tiene diálogos, tiene escritos, tiene discursos, tiene cartas, pero no es un filósofo propiamente dicho ni un pensador sistemático. Es el precursor de Aristóteles. Naturalmente, el 90% de la gente piensa lo contrario de esta afirmación que yo sostengo aquí, pero eso para mí es irrelevante. Quiero decir, yo no pienso... O sea, mi manera de pensar no se ve condicionada por cuánticamente por lo que piensen otros, eso es totalmente irrelevante. Para mí Platón no es en absoluto alguien que funda la filosofía. Lo que el pensamiento platónico es un pensamiento que está entre los presocráticos y Aristóteles, es decir, es un hombre que tiene toda una manera de pensar hipotecada por la metafísica completamente, es un hombre cuyo reino no es de este mundo. Es un hombre que considera que este es un mundo de apariencias y que las verdades están más allá de lo físico y que la realidad verdadera reside en una metafísica. Interpreta todos sus sistemas a través de cuentecitos, a través de simbologías, a través de mitos más o menos hermosos y atrayentes, y luminosos y seductores, pero que en realidad ha dicho una cantidad tan impresionante de tonterías el señor Platón, que muchas de ellas no se pueden tomar en serio, al margen de que en otros casos pues haya hecho grandes aportaciones a conceptos fundamentales de sistemas de pensamiento posteriores. Pero en el caso que aquí nos ocupa, es el que tiene que ver con la locura, Platón considera que, de nuevo, la locura, frente a las pretensiones hipocráticas y a las demostraciones hipocráticas, tiene unas causas, unos procesos y unas consecuencias metafísicas, completamente místicas incluso. Considera que la locura tiene unas causas místicas, que la locura es un efecto, de alguna manera, de intervenciones divinas, de posesiones demoníacas o divinas, y que supone una enajenación, supone el irracionalismo, la irracionalidad más absoluta del ser humano, y que en ese contexto pues el ser humano hace una serie de cosas. Entre otras cosas, lo que hace el ser humano en el estado de la locura es la literatura.
Entonces, Platón considera que la literatura es un producto irracional humano, un producto irracional humano. Es decir, Platón se sitúa en los antípodas de la concepción de literatura que sostiene la crítica de la razón literaria. La crítica de la razón literaria considera que la literatura es una construcción racional humana. Platón considera que la literatura es una construcción irracional humana debida a causas místicas, a causas demoníacas, en definitiva, y que, por tanto, pues a los poetas, a los escritores, hay que echarlos de la República porque son irracionales. La razón para Platón la tienen los filósofos. Ya hemos visto en la historia de la filosofía a qué racionalismos a veces nos conducen determinados sistemas filosóficos, ¿no? Pero bueno, en fin, esto es Platón. O sea, que el que quiera que se case con él, pero desde luego no es la cama en la que yo duermo, la cama platónica. Y menos en la que transcurre mi vigilia. Entonces, el caso de Platón es el caso de quien considera, insisto, que la locura no tiene una explicación material porque tiene una causa metafísica, una causa demoníaca, y en este contexto místico y metafísico discurre la locura y la idea de locura. De tal manera que, claro, la pregunta que hay que hacerse es por qué Platón, cuando funda la Academia, en lugar de decir que no entre nadie que no sepa geometría, no dice no entre nadie que no sepa medicina. ¿Por qué Platón toma la geometría como ciencia de referencia y no toma la medicina como ciencia de referencia? ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, Platón hace un uso de la geometría que es completamente lúdico. Son ejercicios mentales preparatorios o gimnasio, es una especie de gimnasia mental el uso que Platón hace de la geometría, como un logogrifo para entretenerse haciendo pruebas a sus discípulos, pero no utiliza la medicina, por ejemplo, para ello. Claro, Platón resulta que tiene un concepto de las ciencias que es completamente formalista, porque claro, yo acepto que naturalmente el desarrollo de la geometría tiene que ver con la actividad de la agricultura. ¿Pero qué campos cultivó Platón? ¿Qué campos roturó Platón? Es decir, Platón no sale de dar a la lengua en un determinado terreno que es el ámbito filosófico, pero no dobló el lomo en su vida. Quiero decir que es muy bonito decir que la geometría tiene un desarrollo que está relacionado con la actividad de la agricultura, pero que no me pongan a Platón de ejemplo de agricultor, porque esto no tiene ningún sentido. Es decir, Platón utiliza la geometría como un ejercicio formalista, casi como un ejercicio lúdico, pero no hace ninguna práctica que lo vincule científicamente hablando con la geometría, evidentemente. Y está muy lejos de tener un concepto materialista de la locura. Platón se retrotrae, se enroca en la mística, se enroca en la metafísica y desde luego nos deja un sistema filosófico completamente comprometido con una metafísica cuyo reino no es de este mundo. Es decir, que claro, y luego a partir de aquí elabora no una teoría de la literatura, sino unas ideas sobre la literatura que no tienen nada que ver con la literatura, porque la literatura que conoce Platón se limita a la obra homérica, a unos poemas de Safo, en el caso de que hubiera estado en contacto con ellos, y a la obra homérica, como digo, y a las comedias y tragedias, a él más o menos contemporáneas, pero nada más. Es decir, nosotros nos enfrentamos a una literatura que ha tenido un desarrollo de más de 25 siglos, desde Platón a hoy, por no contar la anterior a Homero, pero Platón apenas conoce literatura, si comparamos sus conocimientos literarios con los que poseemos nosotros. Claro, Aristóteles ya tiene de la literatura una idea completamente diferente, hasta el hecho de ser el fundador de una disciplina como la teoría de la literatura en su obra La Poética, que es el primer tratado científico que se escribe sobre los materiales literarios, La Poética de Aristóteles. Entonces, claro, Platón defiende el elemento místico de la locura y, por lo tanto, sostiene una concepción completamente idealista, metafísica y mística de la locura, distanciándose por completo de Hipócrates y planteando para la locura soluciones metafísicas, lo cual constituye una auténtica involución, un auténtico disparate, ya para su época y desde luego mucho más para la nuestra. Quiero decir, Platón es un autor que solo se puede citar en estos términos y en estos contextos como alguien ridiculizable, completamente ridiculizable, y en absoluto como una autoridad filosófica. Lo que sorprende es que este idealismo filosófico de Platón pueda resultar admirable, incluso desde posiciones materialistas. Esto es algo realmente sorprendente en este punto, porque Platón, ante la idea de locura, adopta una postura idealista frente a la postura materialista que es la de Hipócrates, y adopta una postura completamente metafísica e irracional frente a la postura física, fisiológica, irracional y
racionalista que sería la de Hipócrates. Porque claro, yo admiraría a Platón si en lugar de haber dicho no entre nadie en la academia que no sepa geometría, hubiera dicho no entre nadie en la academia que no sepa medicina. Porque esto sería mucho más lógico y mucho más racional que interpretar la realidad desde el punto de vista de una teoría metafísica que, lejos de acercarnos a los fenómenos, nos aleja de ellos, aunque sea por retroproyección, es decir, no justifica. O sea, el conocimiento no está en el más allá, porque estas son las tesis fraudulentas de la vida y el sueño. Es decir, la realidad en la que vivimos es una ficción porque la verdadera realidad está más allá de la muerte. Bueno, pues allá los que vuelven del otro mundo nos contarán si es verdad o no la tesis platónica. Quiero decir, esto no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Platón abrió un camino equivocado. Platón tiene dos ideas de la locura como enfermedad de la que no se ocupa y la locura como estado irracional causado por una intervención demoníaca, una intervención divina, y en este contexto se explica lo que es la literatura, como producto de un estado irracional humano, como producto de una embriaguez, de una enfermedad mental, en definitiva. Entonces, claro, cito a Platón. Platón dice, porque es una cosa leve, alada y sagrada el poeta, y no está en condiciones de poetizar antes de que esté endiosado, demente, y no habite ya más en él la inteligencia. Esto es lo que escribe en el Ion, en el parágrafo 534b. Claro, evidentemente, considerar que la literatura es un producto del irracionalismo humano es no tener ningún conocimiento de lo que la literatura es. ¿Qué es lo que le ocurrió a Platón? Platón tenía un conocimiento completamente paupérrimo de lo que era la literatura. De la literatura en particular y del arte en general. Por lo tanto, no se puede partir de Platón en absoluto para interpretar la literatura a menos que queramos perder de vista 25 siglos de historia literaria y 25 siglos de materiales literarios. Esto no se puede hacer, esto es completamente insostenible. Ahora bien, la tesis de Platón hizo fortuna sobre todo al interpretar la literatura. Y cuando se lee el Quijote y se lee la idea de locura que se objetiva en el Quijote, no tenemos como modelo a Hipócrates, sino que tenemos como referente a Platón. Y esto es un inmenso error. Es un inmenso error, completamente. Porque claro, como vamos a ver ahora mismo por una serie de textos que vamos a aducir, la locura literaria es una locura de diseño, no es una locura real. Es una locura poética, es una locura fabulosa, es una locura ficticia, no es una locura operatoria. Y por lo tanto, en la literatura, la locura tiene que explicarse en términos literarios, no exclusivamente en términos ni filosóficos, platónicos, ni hipocráticos, ni médicos, ni psicopatológicos, ni psiquiátricos, sino que tiene que explicarse en términos literarios. Y si esto no se afronta, no se encuentra una respuesta adecuada, porque los falsos problemas exigen soluciones también falsas. Y esto es lo que tenemos que evitar aquí. Cervantes plantea que la locura del protagonista es una de esas tres formas de evitar las normas, de evitar el cumplimiento con las normas. Hay tres formas de evitar el cumplimiento con las normas. Una es la locura, otra es el juego y otra es el fuero. El fuero es un uso particular de las normas. Hay personas que disponen de un aforamiento, de un fuero, en virtud del cual, ante las normas, su comportamiento es diferente. Es excepcional ante las normas. Están aforados ante la ley. Hay un grupo de personas que, en el periodo del juego, suspenden el curso normal de las normas. Es decir, las normas del juego no son las mismas que las normas de una situación en la que no se está jugando. Jugar a una cosa no implica una suspensión de las leyes habituales, ¿no? En el periodo de fiestas las leyes cambian, se permiten cosas que durante el periodo en el que no hay fiestas no se permite hacer. Y luego, por otro lado, a las personas que padecen una locura se les permite hacer cosas que a los cuerdos de ninguna manera se les permite llevar a cabo. Y en este punto es donde Don Quijote actúa de manera particularmente relevante. La locura es un eximente, no solo en la literatura, sino también en la vida real, pero en el caso del Quijote es un eximente en virtud del cual, apelando a la locura, Don Quijote no es apresado por los cuadrilleros de la Santa Hermandad después de haber liberado a los galeotes, y por intervención del cura de su pueblo, de su lugar, el licenciado Pero Pérez, que es quien interviene ante los cuadrilleros de la Santa Hermandad para que no encarcelen a Don Quijote. Por tanto, la locura aquí funciona como un eximente. Pero esto es lo de menos, si tenemos en cuenta todo lo que viene detrás. Porque la locura, en el caso de Don Quijote, es también un uso lúdico de la razón. Don Quijote juega a desempeñar el papel de loco, algo que no aceptan los cervantistas, que plantea Torrente Ballester
como muy pocos intérpretes del Quijote, pero que los cervantistas no aceptan, porque los cervantistas prefieren un Don Quijote alambicado por el romanticismo, sutilizado por el romanticismo, porque les parece que un Don Quijote loco, un Don Quijote que finja su locura, es un Don Quijote cínico, y les parece que un Don Quijote loco es más valioso que un Don Quijote cuerdo que finge su locura. Porque no pueden asumir que Don Quijote sea un impostor, que la locura de Don Quijote sea, de hecho, una impostura para que el protagonista pueda tomarse una serie de libertades que, desde la cordura, le sería absolutamente imposible llevar a cabo, le sería absolutamente imposible ejercer. Por lo tanto, el uso que Don Quijote hace de la locura es un uso profundamente lúdico, es un uso profundamente lúdico. Téngase en cuenta que Don Quijote no es el único presunto loco que aparece en la novela. Nos encontramos con el caso de Cardenio. Cardenio es un individuo al que le han birlado la novia, Luscinda, y cuando Don Fernando, su amigo y después rival, se fuga con su prometida Luscinda, Cardenio, ante la impotencia de enfrentarse y de superar el poder de Don Fernando, se tira al monte, se adentra en Sierra Morena y lleva la vida de un salvaje. Pero Cardenio no es que haya enloquecido, es que ha reemplazado su impotencia con el disfraz de la locura y ha preferido fingirse loco y sustraerse al mundo normativo de una realidad que le exigiría enfrentarse a otro hombre que es más fuerte que él como hombre para recuperar el amor de su prometida Luscinda. Quien va a resolver el conflicto es Dorotea, que siendo mujer va a ser mucho más viril, va a ser mucho más valiente que Cardenio y va a recuperar a su amado Don Fernando, que se ha comportado muy innoblemente pese a ser el más noble de todos los personajes que concurren en esta novela intercalada, novela sentimental o cortesana intercalada en la primera parte del Quijote. Por otro lado, está muy claro que el uso patológico de la razón es el motor y la razón de ser de Don Quijote, hasta tal punto que la locura de Don Quijote es una obra de diseño elaborada racionalmente, diseñada racionalmente por Alonso Quijano. Si Cervantes es el artífice de la novela, Alonso Quijano es el artífice de la locura de Don Quijote, es el ingeniero, es el que hace el ingenio de la locura de Don Quijote, y Don Quijote no es más que un personaje elaborado por Alonso Quijano para que Alonso Quijano pueda llevar a cabo una serie de acciones en un régimen de libertad que la cordura le habría proscrito hacer, que la cordura jamás le habría permitido llevar a cabo. Por lo tanto, tanto en el episodio de la celada, que no vuelve a destruir por segunda vez ya en los capítulos iniciales, como en el episodio de los carneros, a los que embiste con la lanza como si fueran ovejas y no como si fueran ejércitos, es decir, con la lanza apuntando hacia abajo y no con la lanza apuntando hacia arriba. En el episodio de la rúbrica de los tres pollinos a Sancho, que firma no con su nombre Alonso Quijano el Bueno, porque si no, se estaría desmintiendo a sí mismo. Diría, no soy Don Quijote, sino Alonso Quijano. Estaría reconociendo el fraude de su locura, la impostura de su locura. Pero se niega a firmar como Alonso Quijano, como Don Quijote de la Mancha, porque entonces el documento no tendría valor legal, porque Don Quijote no existe como persona jurídica. Por lo tanto, hace una rúbrica y dice que con eso es suficiente. Dice que con eso es suficiente. En fin, quiero decir que toda la novela está llena de señales, semióticamente hablando, que revelan a un uso patológico de la razón y a un uso lúdico, completamente lúdico de la razón, por no detenernos en lo que es la invención de Dulcinea. Don Quijote en los capítulos de Sierra Morena declara abiertamente a Sancho que la figura de Dulcinea se la ha inventado a partir de la realidad de Aldonza Lorenzo, la hija de Lorenzo Corchuelo, y nada más. Es decir, la figura de Dulcinea es una invención también completamente psicológica y fabulosa, es decir, procedente de la fábula, que la ingeniería imaginativa, conforme al código de la caballería andante, elabora Alonso Quijano en nombre de Don Quijote de la Mancha. Quiere decirse con todo esto que vivir sin juicio es casi como vivir en la inocencia, pero sin ser inocente. Y esto es una de las características fundamentales del motor de la locura de Don Quijote, que es una locura de diseño totalmente racional
por parte de la riqueza imaginativa que tiene, que eso no se lo podemos negar, un personaje como Alonso Quijano, naturalmente obra de Miguel de Cervantes. Por otro lado, la relación estrechísima entre locura y cinismo es algo que está presente a lo largo de todo el Quijote y que nos retrotrae a los clásicos griegos, es decir, desde la vida de Esopo hasta el asno de Apuleyo. Es decir, que no, en este punto no hay grandes novedades, es decir, dentro de la literatura popular la idea de la locura como motor de las acciones humanas, de la locura racional, de la locura literaria, de la locura de diseño racional, que es la que se da en la literatura, como motor de las acciones humanas, es algo absolutamente recurrente y fundamental. A medida que avanza la segunda parte del Quijote y a medida que nos acercamos al final de la novela, al final de la segunda parte del Quijote, Don Quijote comienza a comportarse cada vez más cuerdamente y menos locamente, es decir, paga en las ventas, lleva dinero consigo, es decir, asume una serie de postulados ya de un mundo mucho más compatible todavía con la realidad. Inicialmente recordemos que Don Quijote tenía problemas de disociación de la personalidad, de doble personalidad, etc. Eso se supera inmediatamente. Luego ya, a partir de un momento dado, jamás duda de su identidad como Don Quijote, de la identidad construida como caballero andante. Y finalmente recupera la cordura. Recupera la cordura disociándose completamente de Don Quijote de la Mancha y llamándose de nuevo, con lo que siempre fue, Alonso Quijano el Bueno, y muere Alonso Quijano, no muere Don Quijote, porque Don Quijote se disuelve antes de la muerte de Alonso Quijano, y se produce al final una compatibilidad con el racionalismo antropológico, pues hace testamento, y con el racionalismo teológico, pues hace confesión. Quiere decir que tanto en el testamento como en la confesión, Alonso Quijano cierra para siempre el sepulcro, por así decir, de Don Quijote de la Mancha, entre otras cosas para que no hubiera una Avellaneda que continuara genuinamente el desarrollo de la novela. Naturalmente puede haber otros Avellanedas y puede haber, y de hecho ha habido montones de continuaciones del Quijote, pero ya no deturpaciones de la propia obra. En este punto Cervantes sella definitivamente el final de su obra, pero lo sella de tal manera que el personaje protagonista, Don Quijote, desaparece, se disuelve como tal, se reencarna, por decirlo literalmente, decirlo materialmente, en el cuerpo de Alonso Quijano, quien, insisto, se hace compatible con el racionalismo antropológico, haciendo testamento, y con el racionalismo teológico, haciendo confesión. De tal forma que la novela se neutraliza perfectamente y Cervantes no permite que su personaje fallezca en estado de locura o fallezca en un estado de presunto irracionalismo. Es decir, el personaje protagonista recupera completamente la razón después de haber desplegado a lo largo de toda la novela una locura racionalmente muy ambigua, pero de diseño indudablemente racional.